Estudios Públicos y del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Quería darles una cordial bienvenida a nuestro seminario ¿Son las asambleas constituyentes realmente soberanas? En el CEP venimos trabajando desde hace años y desde distintas perspectivas sobre el cambio constitucional en Chile. Y cuando recién ayer se instaló la Convención Constituyente, el debate sobre su soberanía es un asunto que cobra relevancia teórica y práctica. Para conversar sobre todo esto, hoy tenemos el privilegio de contar con el destacadísimo profesor Andrew Arato, que es un experto mundial en estos temas. Muchas gracias, Andrew, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos. Ahora dejo con usted a nuestro investigador Eugenio García Huidobro, quien presentará a nuestros invitados y les contará cómo será esta conversación. Adelante, por favor, Eugenio. Muchas gracias, Leonías, y muy buenas tardes a todas y a todos. Como bien decía Leonías, tenemos el honor que nos acompañe esta tarde Andrew Arato, quien es profesor de teoría política y social en The New School en Nueva York. Su línea de investigación se centra principalmente en teoría constitucional, política comparada en la elaboración de constituciones, religión, laicidad y las interacciones políticas dentro de la sociedad civil. Tiene un doctorado de la Universidad de Chicago y es autor de más de 10 libros, entre los cuales destacan los influyentes Civil Society and Political Theory, Post-Sovereign Constitution Making, Learning and Legitimacy y The Adventures of Constituent Power. Andrew se ha desempeñado además como asesor del Parlamento de Hungría en temas constitucionales y como consultor del Departamento de Estado norteamericano para los procesos constituyentes de Nepal y Zimbabue. También ha sido profesor visitante en diversas universidades como el Colegio de Francia y las universidades de Frankfurt, Sciences Po o Glasgow. Nos acompañan también como panelistas Johanna Frohling y Fernando Atre. Johanna es profesora de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Fernando, además de ser convencional constituyente por el Distrito 10, es profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Adicionalmente, se sumará y también co-moderará este panel Sergio Verdugo, que es profesor y director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y secretario general adjunto de la Sociedad Internacional de Derecho Público. Este seminario comenzará con la presentación de Andrew. Con posterioridad, Johanna, Fernando y Sergio tendrán alrededor de 5 minutos para reaccionar a la presentación, resaltando aquellos aspectos que crean más importantes de esta y que sean relevantes para la discusión constitucional chilena. Posteriormente, y solo si así lo desea, Andrew podrá responder a las preguntas o comentarios de Johanna, Fernando y Sergio, y si nos alcanza el tiempo, abriremos la discusión a preguntas del público. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas al correo preguntas@sepchile.cl. Y también pueden seguir este seminario en los idiomas originales en nuestra página web www.sepchile.cl o en nuestra página de YouTube. Sin más, tiene la palabra Andrew, a quien agradecemos profundamente por acompañarnos esta tarde. Okay, I unmuted myself. Well, thank you very much for all of you for organizing this and inviting me. You will not know, but I want to tell you that for me, Chile has been an issue for a very long time. I belong to that generation that was excited by the popular unity government of the early 1970s. We hoped, many of us, that this would represent a new democratic road to social transformation. And of course, the coup has shaken all of us. Subsequently, my interest in Chile was kept up with the help of my students, of whom I just mentioned Robert Barros, Margarita Palacios, Camila Vergaras, and above all, Claudia Heiss, who has played a huge role in your recent constitutional politics. I had help over the years of old friends like Manuel Antonio Garretón, and now I'm getting a lot of help from new friends like Sergio Verdugo and Jorge Contes. I'd like to first congratulate all of you because what is happening is very exciting and very dramatic and can have
not only a positive outcome from Chile, but also represent important lessons for other places, in particular my native country and Johanna's native country too, Hungary, which interestingly enough, for you, for her and me, has some overlaps with the Chilean story. Authoritarian enclaves, the problems of bionic appointments, the question of constitutional inflexibility in the service of hegemonic preservation. All these in Hungary, too, if things work out, will present the same kind of difficult choices that Chileans have faced since 1988-89, if not actually earlier. So for me, it's important and exciting to participate in this. And I think for future plans, with the help of Sergio, for example, which would involve, and the help of Johanna too, comparative work on Hungary and Chile might follow from this. But because I'm always politically very interested, today is especially exciting because it is on the opening day of the convention. And I know already from you and even from the newspapers that exactly the kind of choices that I'm interested in have appeared also in the Chilean case. Let me focus on the question of this session. Are constituent assemblies really sovereign? This is my translation from the Spanish. It's not a very difficult sentence to translate, but I could be getting it wrong, so I apologize if I do. I will treat the question, though, as the one that I stated. Are constituent assemblies really sovereign? The first issue, and we should not spend too much time on this, is the name. One person who wrote me a letter thought that our discussion today should be about conventions. Are constitutional conventions really sovereign? But I think the question, constituent assemblies, are they really sovereign, is philosophically and historically the more dramatic question. What we're going to call the Chilean body, which is already meeting today, remains important. Historically, there has been occasionally a confusion between these terms. I notice, especially in Latin America, there is a movement from one term to the other and sometimes involving significant changes. In Europe, there has been less confusion, I would say, with the exception of the one Convention Nationale in France from 1793 on. Generally, it is the term in French, Assemblée Constituante, or Verfassungsgebende der Sammlung, are the terms that are used in our Hungarian too. Alkotmányozó on Nemzetgyűlés is some kind of strange adoption of still that that term. Convention, I think Johanna can correct me, but in Hungary has never existed at all and has sort of disappeared elsewhere too. Still, at least lots of people tell me that in Chile, the name convention was taken for, was chosen for significant reasons. And without having a full presentation of those reasons from anybody, I would just hypothesize that there are theoretical issues at stake. Theoretical issue number one, is this convention going to represent an embodied sovereignty? Or is the time of the convention still a time in which the place of the sovereign will remain empty, as I think Article 4 of the Chilean current Chilean constitution implies? The second theoretical issue has to do with the priority of sovereignty and constitutionalism. Historically, constitutional democracy begins through these two different lines, popular sovereignty and constitutional government, but which is prior for the creation of constitutional democracy? That's a question that that can be asked. And then the third theoretical issue in a language that I have adopted from Carré de Malberg, a French constitutional theorist, is there going to be double differentiation in Chile?
In other words, is the Constituent Convention, as it is not currently called, going to restrict its task to constitution making alone, while the other tasks of the state, legislative and executive, will be carried on by other bodies? That's, I think, the main theoretical issue that is going to be involved. And this is what your question here addresses. Are constituent assemblies really sovereign? Is this question, though, if you read it, I'm not an analytical philosopher by training, but for the moment, putting on an analytical philosopher's hat, is this question a normative question? Does it mean, ought they be sovereign? Is it a legal question? Or is it an empirical question? Are they empirically sovereign? And I'd like to look at these questions for a moment separately. If it is a legal question, I think the answer depends to an important extent. Am I speaking too fast for the translator? No. It's okay. I'm trying to get through the talk, so I'm speaking pretty fast. But if it's not a problem, it's not a problem. Okay, so if our legal theory is formalistic, then we would certainly say that constituent assemblies ought not be sovereign if there's any alternative whatsoever to that kind of embodied sovereignty. If, on the other hand, we are legal positivists, our answer could be it's inevitable that they be sovereign, because the sovereign structure of the state during the meeting of a constituent assembly collapses, and there is no other body that can legitimately claim to be sovereign than the new assembly. If our theory is Schmittian, we would say if there is to be a genuine constituent power present, it must be sovereign. I would note in parenthesis that Carl Schmitt himself avoids this issue in Verfassungslehre and does not call the constituent power ever sovereign. But the implication is very clear that he has in mind, and his own term sovereign dictatorship implies that type of sovereignty in the state. During sovereign dictatorship, of course, there are no other sovereign bodies from Schmitt's point of view. And finally, from the point of view of legal normativism, which I would use as a kind of catch-all term for views such as Rawls and Habermas, and it's a view that I myself would also adopt, the question I think would be answered, yes, sometimes constituent assemblies are sovereign, but in order for that to be legitimate, the choice must be justified. It must be justified empirically because of the actual political context, and it must be justified normatively by producing a version of the procedure which embodies normative desiderata and normative values. The same question changes radically if you turn to the empirical domain. Are constituent assemblies really sovereign from an empirical point of view? Is it proper to describe them as possessing or controlling or disposing over all the major powers of the state? That's what the question is empirically. And the answer to it has to be based on both the intentions of the body as well as the relevant power relations. For it to be sovereign empirically, it has to wish to exercise the ultimate powers in the state. But the wish is not enough. It must be able to do so, and that means to have the requisite power, or in other words, for other powers in the state not to have the power to block it. And this is a difficult condition to satisfy empirically, as we see through Latin American cases. I would say a comparison of Venezuelan and Colombian
probably one could add Ecuadorian and Bolivian history too, with the Chilean situation now, would be instructive here, because I think it makes sense to consider the powers of the constituent assemblies in at least Venezuela, in one sense Colombia, and probably in Ecuador too, as sovereign bodies. But in order for them to be able to do this, to be sovereign bodies, it had to mean to overcome the possible opposition, that was the case in Bolivia, for example, of the existing National Assembly. And in all these states, except for the case of Colombia, it also required the activity of the executive power on behalf of the sovereign assembly to make it sovereign, to reinforce its sovereignty. In other words, the presidencies in these cases were key. Colombia would be an exception, because there the presidency played no role and perhaps was not satisfied or happy with the sovereign claims. But in the Colombian case, it was the Supreme Court of Colombia that replaced the president through legal decisions by declaring that the assembly was a sovereign body possessing, as it is called in legal terminology, the original constituent power. That's a French term, pouvoir constituant originaire. And it was a court decision that established that it was a presidential power project that accomplished the same thing in Venezuela, in that case, in spite of the opposition of the eventual opposition of the Venezuelan Supreme Court. The reason I'm stressing this is because I think in the Chilean case, where the matter is now obviously coming up, that's the question that has to be asked aside from normative issues. Is it possible in the Chilean context for the Constituent Assembly, as it has been now constituted, to become sovereign, even if it normatively is desirable? You see, the empirical question is separate. I actually don't think it is normatively desirable. I'll get to that in just a second. But even if it were normatively desirable, is it actually possible, given the legislative power already incorporated in an elective assembly, and the presidency most likely not in favor of converting the body into a sovereign entity? Let me finally end, and I'm watching the time very much here, with the normative issue, but not from the point of view of law as a normative discipline, but from a more general normative perspective that I have already indicated by suggesting that from a point of view of normative legal theory, the possession of sovereign powers by a constituent assembly is possible sometimes, but it must be justified. Under what condition can it be justified? That is the question that I'm raising now. And I want to answer it in several steps, starting out with the fact that other things being equal, the rule of law is always a normative desideratum. I don't know if everyone here believes that, because you're going to ask the question, what kind of law? What kind of law? But think about the ordinary citizen, let us say, of Chile, the ordinary citizen who organizes his and her life expectations according to some rules. And from the point of view of that citizen, the stability of those rules, other things being equal, is always at least a value. It's not the only value, but it is a value. And in order to break with it, as in the case of a sovereign assembly, one must, the question is, how can that break be justified? So I will mention some possible reasons, some possible justifications. If the prior constitutional structure makes a constitutional continuity
impossible. It's very difficult to think of a find a case when that where that would be so, but fascist Germany would be one possible example, where the Weimar Constitution was dead. It was not used except occasionally in a purely ritual way. There are no provisions within the rule of within the legal order of National Socialism on which one could have based a new constitution making process. So there could be an extreme case in which the previous constitutional order makes it absolutely impossible in order to perhaps the dictatorship from 73 to 1980 in Chile, in your country, was of this type, where there was no way of actually using the legal order of the authoritarian, of the bureaucratic authoritarian regime for its own self-transformation. But it's a rare, it's still a relatively rare instance for the simple reason that authoritarian regimes like to play the constitutional game, whether to create semantic or nominal constitutions, to use the terms of Karl Löwenstein. So there is a second possible case, which is much more relevant to us, namely, if there is an authoritarian regime that has set up traps for a government that might replace it. This is the case in many hybrid regimes today, and perhaps the Pinochet dictatorship in 1980 was a forerunner in establishing such traps for future democratic governments. Perhaps the traps were established, I leave it to your history, in 1988, 1989. But in any case, they are well known, the authoritarian enclaves, the bionic appointments, very difficult structure of constitutional change, where traps for a future government, they were going to be interpreted and seen as traps by President Alvin and by President Lagos and the political parties that rose them to power, namely the Concertación. Now, if there are such traps, one could argue, and it's an interesting argument, that using the existing constitutional structure would mean impossible, mean the at least a very great difficulty of escaping the traps which have been set for the regimes. Good friends of mine now in Hungary, like Janos Kis and many others, argue that Hungary, for example, might be in such a trap in the coming year if a democratic election or a semi-democratic election has the right result. Further, I would argue that it is possible to claim that breaking with the existing legal order could also be justified if there is a political agreement which is based on nothing more than the collaboration of elites that also set traps for the subsequent period to come. In Chile, some authors call these transitional traps. And if the transitional traps were such that once again one could not govern outside of them, then perhaps some kind of legal break would again be justified. So I think the question you're going to have to ask yourselves, I don't want to solve them for you, whether any of these conditions, either the authoritarian structure that makes any legal continuity impossible, well, that no longer can be said to be relevant to Chile after 1988-89, but are the authoritarian traps or the hybrid traps such that you want to avoid, that you cannot rely on nothing but legal continuity. Now, it is also, and here is where I can actually make an argument to end the discussion, a sovereign constituent assembly breaking with the rules of the past would be justified
if the sovereign process would be normatively superior to what I have called the post-sovereign process. Ferriero was nice enough, and I think Eugenio too, to refer to a couple of my books, where I try to make the argument that from a point of view of legitimacy, the post-sovereign process is superior to the sovereign process. Now, what is this argument based on? Well, it is based on the notion, first of all, that the sovereign process is based on myths. This is a myth that is particularly popular in populist circles now. I don't want to call anyone in Chile right now a populist, given that this term is acquiring a negative term in most of the literature. But at least structurally, the argument that a constituent assembly is a stand-in for the people as such is a structurally populist argument. Because, of course, in a complex society, it cannot be true in a divided society that an assembly, even if it has won, if its majority has won an election, is identical to the complexity of the complex entity called the people. The people are plural, not one. And an assembly, even if it has a minority and majority, cannot embody, even in that sense, the fullness of political plurality that exists in a society. And as far as the majority is concerned, the majority certainly can do so even less than the assembly as a whole. So what I call the post-sovereign process, which has different levels of participation in different stages of the political process, is better able to represent the plurality of a complex people than the idea of a sovereign assembly. That is the normative argument, which basically suggests that on the level of legitimacy, of democratic legitimacy, post-sovereignty is superior to sovereignty on the level of any body that engages in constitution making. I think people sometimes implicitly accept this, even when they argue for a sovereign assembly, because they add there must be also a referendum following the work of the sovereign assembly. Why would they say so? If the assembly is the people, why do you need a referendum to once again represent the people? And then why not have a variety of democratic processes, several elections, for example, and not just one? Why not have complex referenda, which, for example, would be linked to public participation on many other previous levels before the referendum actually is taken? And if the referendum involves too low level of participation, why not have another referendum following it? So even the advocates of the sovereign process run into the problem that they themselves cannot ultimately believe in the myth that the sovereign assembly is a full expression of the voice of the people. That's why I think the post-sovereign process is normatively superior. And you are currently engaged in a post-sovereign process. I don't want to agree with people who agree with me, like Sergio and his co-author in a very excellent piece that has been published recently. But obviously I agree with them that Chile already had a plurality of democratic steps, of which an agreement was one, of which elections were another. The change of the electoral law, which leads to a different kind of assembly than you had previously, is yet another step. The constitutional amendments involved another step still. And then the election of the new assembly was yet another step. It's a multi-stage process that you're engaged in already. Should a multi-stage process then be converted to what is usually the mark of a single-stage process, namely a sovereign assembly
that breaks with everything that has gone before. Where is the superior democratic legitimacy of this step over all the other steps? Together, they have perhaps reasonably represent the voice of the Chilean people, but alone, none of the steps can make that claim. So I would say that unless the empirical, unless the constraints, the traps are grave enough that they cannot be overcome within the process, the legal process already established, and unless you can make a better argument for the democratic superiority of the single stage sovereign process, it is important to try to stay within the post-sovereign process that has emerged. That's not my final word, though, because both the sovereign process and the post-sovereign process have potential dangers. The sovereign process's danger, everybody knows. Half the country won't accept it. A legitimation gap. And sometimes that legitimation gap leads to strong contestations. The other side too can mobilize. Those who are in the minority after the current election can be in a majority once they begin to see the new constitution being made by the current assembly. So you can have social confrontation, violent struggles, and at the end, even civil wars as the negative consequence of the sovereign process. What is the negative consequence potentially of the post-sovereign process? That minorities who are connected to the old constitutional order will use their minority status to veto everything that an assembly does. And in that sense, continual deadlock of convention, of a convention such as the one established in Chile, is possible. This happened even in Hungary in 1995, 1996. As Johanna will know, she's too young probably to actually outright remember the process, but an old man like me remembers it well, is that there was a good second stage process working at Hungary, and minorities blocked its positive outcome. Not that I liked the constitution that was in formation so much, but still minorities made it impossible and prepared the ground for the Fidesz constitution-making process a decade and a half later. So I would say that there are some traps here. Sovereign process. The South Africans thought of a way of avoiding those traps, and they call them fail-safe mechanisms. It means that the sovereign process should not be totally surrendered as an option. It should be kept in reserve. And as the South African said, if you cannot get 2/3, then we might have to do it some other way. Perhaps a half and a referendum. Gábor Halmai, a Hungarian scholar, and I wrote this in a proposal, which is now in Verfassung's blog. It's connected, it's only dealing with Hungary. But I think different experiences, including the Chilean one, informed that piece. So the post-sovereign process is the desirable one, but it should be linked to a fail-safe mechanisms so that the process cannot be just vetoed all along and ad infinitum by a minority. I stop at this point. Thank you very much for your attention. I hope what I said was understandable. You know, with my Hungaro English and the translator into Spanish, I don't know, and I'm speaking fast. But of course, we'll have a discussion. So if anything remains unclear, I'll be glad to answer your questions. Thank you very much for your patience. Muchísimas gracias, Andrew. Y ciertamente no solamente fue entendible, sino también fascinante. Así que, sin más, le damos la palabra a Fernando, a quien también agradecemos muchísimo por su presencia el día de hoy. Fernando, tienes que... Me acabo de dar cuenta. Muchas gracias. Decía que muchas gracias, les agradezco también la invitación. El tema, por cierto, es un tema que se plantea
en términos teóricos, pero en términos de teoría constitucional, pero que tiene una actualidad política innegable hoy día en Chile. De hecho, yo creo que eso es algo extraordinariamente interesante desde una óptica teórica lo que está ocurriendo en Chile. En Chile estamos viendo, creo yo, lo que yo llamaría, entiendo que el profesor Arato no, lo que yo llamaría un poder constituyente desarrollándose. Lo estamos viendo, por así decirlo, en tiempo real. Y respecto de la cuestión de la soberanía, yo creo que uno debe planteársela en términos, diría yo, políticos más que jurídicos o normativos. En términos jurídicos, la pregunta es si hay alguna norma que limite el poder de la Convención Constitucional. Y claro, uno puede fácilmente encontrar normas en ese sentido. Y para poner un caso que no es de los controvertidos, por ejemplo, la Convención Constitucional funciona bajo una regla que dispone que la nueva Constitución no puede, debe respetar la forma de República de Chile y su régimen democrático. Lo cual quiere decir que jurídicamente la Convención Constitucional no está habilitada para darle a Chile un régimen monárquico. Yo creo, sin embargo, que esa inhabilidad es políticamente irrelevante. Y que entonces el hecho de que haya una regla que prohíba a la Convención darle a Chile una forma monárquica es, desde el punto de vista de su soberanía, indiferente. ¿Qué es relevante, sin embargo? Y yo creo que para entender la relevancia actual de esta cuestión, lo que tenemos que mirar es el desarrollo del problema constitucional chileno y la razón por la cual se llegó a una solución de este tipo. Porque el desarrollo del problema constitucional chileno es el desarrollo, en mi opinión, de una crisis de legitimidad causada por una constitución cuyos poderes estaban constituidos de modo tal que hacían ciertas decisiones imposibles. Es lo que el profesor Arato llamaría veto powers, supongo. Y aunque esa constitución fue reformada constantemente durante casi 30 años, todas esas reformas se hicieron siguiendo escrupulosamente los procedimientos establecidos, es decir, fueron ejercicio de poderes constituidos de reforma, y al seguir esos procedimientos, entonces se sometieron todas ellas a los constreñimientos que estaban alojados en esos procedimientos. Y por eso, entonces, el problema constitucional no pudo ser solucionado, y por eso, bueno, por cierto, esto es una cuestión más amplia, ¿no? Eso, creo yo, llevó a la crisis que estalló el 18 de octubre, abriendo un momento distinto. Y creo yo que vale la pena preguntarse qué es lo distinto de este momento, porque después del 18 de octubre se siguieron dictando, y de hecho el proceso constituyente actual es reconducible a una, se siguieron dictando reformas a través de los procedimientos establecidos. Sin embargo, creo yo, esas reformas deben ser, aunque son jurídicamente similares a las anteriores, deben ser entendidas como políticamente distintas. Porque yo creo que esas reformas ya eran reacción a la irrupción de lo que yo llamaría un poder constituyente. Y eso se muestra en el hecho de que esas reformas inicialmente pretendían, por una parte, dar cuenta del poder que yo llamaría constituyente, que había irrumpido el 18 de octubre, pero al mismo tiempo mantenerlo dentro de ciertos límites. Y si uno recuerda la discusión que ha habido desde el 15 de noviembre de 2019 en adelante respecto de los términos de ese acuerdo, lo más notorio, creo yo, es que prácticamente todos los términos impugnados o todos los términos controvertidos de ese acuerdo fueron siendo modificados. Y entonces, al principio, la objeción era que la Convención Constitucional sería similar a la Cámara de Diputados porque se elegiría de la misma manera, y entonces se modificó para que fuera paritaria, se modificó para que tuviera escaños reservados, se cambiaron las reglas sobre candidaturas independientes, después se anticipó que esos cambios serían demasiado tardíos y que los independientes no lograrían
inscribir sus candidaturas, y lo hicieron, y después se anticipó que a pesar de eso el sistema electoral les jugaría en contra y quedarían afuera, y quedaron adentro, y después por último se anticipó que quienes han defendido por estos 30 años la constitución vigente obtendrían más de un tercio de los votos en la convención constitucional y podrían usar ese tercio para vetar contenidos en la nueva constitución, y en la elección se manifestó una composición, o resultó una composición de la convención constitucional que hizo eso imposible. Entonces, la pregunta es, dado todo ese proceso que ha ido siguiéndose, que es un proceso en el cual, creo yo, lo que yo llamaría este poder constituyente que irrumpió el 18 de octubre, fue acomodando a sí mismo políticamente el proceso. Y fue entonces adecuando las restricciones contenidas en el camino institucional original. Es hoy un poder que está en condiciones de darle a Chile una genuina nueva constitución. Esa es la manera, entiendo, no es exactamente la misma que está en su expresión, pero esa es la manera en que yo entendería el contenido político de la pregunta de este panel sobre las asambleas constituyentes siendo realmente soberanas. Quiere decir, a mi juicio, la manera en que yo la entiendo, es posible que, a diferencia de todos los intentos de reforma anteriores, esta vez sí tengamos una genuina nueva constitución que no esté constreñida por todas las relativizaciones y limitaciones contenidas en los procedimientos ordinarios de reforma. Y yo a esa pregunta, yo respondería categóricamente que sí, que hoy día estamos en un proceso constituyente que nos va a poder dar una nueva constitución. Y que esa nueva constitución no estará vinculada a los condicionamientos y limitaciones contenidas en la constitución vigente. Califica eso en términos conceptuales como un poder constituyente soberano. Yo creo que esa pregunta es, a mi juicio, es decir, a mi juicio no resulta interesante, sin perjuicio que por supuesto cada uno puede tener la opinión que quiera al respecto, pero lo que yo diría es, los conceptos de la teoría constitucional son conceptos con los cuales se trata de darle sentido a lo que políticamente ocurre. Y entonces, en términos del proceso político y constitucional chileno, la pregunta es si este proceso constituyente se diferencia políticamente de todos los intentos de reforma constitucionales anteriores. A mi juicio, la respuesta es evidentemente afirmativa. Y la siguiente pregunta, entonces, es ¿por qué se diferencia? ¿Qué hizo posible que se diferenciara? Y creo yo, cualquier respuesta a esa pregunta tiene que pasar por esa enorme irrupción de energía política que fue el 18 de octubre y los días que siguieron ahí. Entonces, la pregunta es, la siguiente pregunta es, ¿cómo designamos a esa enorme irrupción de energía política que irrumpió el 18 de octubre y que produjo los efectos de los cuales estamos hablando? Y yo creo que para esa irrupción de energía política, la teoría constitucional usa el término poder constituyente. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y antes de dar la palabra, Johanna, lamentablemente tuvo una emergencia de último minuto y se tuvo que desconectar, así que me pidió que la excusara con todo el público y también con los panelistas. Y lamentablemente por lo mismo no nos va a poder seguir acompañando. Así que les pedimos las excusas del caso. Y sin más, le damos la palabra a Sergio Verdugo. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a Andrew y a Fernando. Es un placer estar en este panel y sobre todo viviendo en este contexto, ¿no? En que vemos a la idea de poder constituyente siendo utilizada yo no creo en la idea del poder constituyente en general. Lo que vemos hoy día, el profesor Atria decía, vemos al poder constituyente en acción. Yo creo que veíamos a algunos utilizando la idea del poder constituyente en acción. Creo que en general los poderes constituyentes o los procesos constituyentes se definen por un equilibrio que tiene que haber entre continuidad y ruptura.
cuánto se utiliza de las instituciones pasadas, cuánto se utiliza de las nuevas instituciones que se están creando. Cuando uno viene saliendo de un sistema totalitario, o de un sistema monárquico, existen más argumentos normativos para justificar el desmantelamiento de las instituciones previas, y cuando uno está en un sistema donde existen instituciones democráticas funcionando, esos argumentos normativos, a mi juicio, se debilitan. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy día, creo yo, es cuáles son las reservas de legitimidad a las cuales tenemos que apelar hoy día para justificar el proceso constituyente. Y lo cierto es que estas reservas de legitimidad no pueden ser definidas ex ante solamente. Y quiero explicar por qué. Hoy día estamos enfrascados en Chile en un problema de si la Asamblea Constituyente es soberana o si el principio de soberanía popular está rigiendo, si existe suficiente representación por parte de la Convención. Pero todas estas reacciones asumen la existencia del principio de soberanía popular como único factor de legitimación. Y yo creo que eso es un error. Y por eso creo que traer a personas como Andrew a hablar de este tema de la soberanía es tan importante hoy día. En general, yo creo que las reacciones que se han visto en Chile se pueden clasificar, la gran mayoría de ellas, no todas, por supuesto, en dos grandes grupos. Primero existen aquellos que creen que existe la soberanía popular, pero la Asamblea carece de soberanía popular. Esta posición, ¿no?, asume su existencia, pero tiene el problema de que no ofrece alternativas para poder identificarla. A lo menos no ofrece alternativas sobre las cuales nos podamos poner de acuerdo para identificar esa soberanía popular. Y también está sujeta a la objeción de que no existe algo así como un pueblo único, con una voluntad coherente, única, que sea identificable, sino que más bien existen representantes o políticos que tienen la idea de autoatribuirse la función de representar, ¿cierto? Y obviamente los mecanismos electorales que existen son insuficientes para esto. La segunda posición en torno a cómo ver la idea de la soberanía popular ahora en Chile es que no existe la soberanía popular o ella no puede expresarse, que es aquella que yo creo que es más apropiada. La pregunta que surge respecto a esta segunda perspectiva es entonces, bueno, ¿qué es lo que cómo justificar estos actos? ¿Para qué sirven las elecciones? Si no creemos en la teoría de la soberanía popular, entonces, ¿cómo justificamos la existencia de elecciones y de representación política en un primer lugar? Y para responder a esta pregunta, bueno, hay un montón de teoría democrática al respecto, hay distintas concepciones acerca de la democracia, pero tenemos que preguntarnos esta pregunta de forma contextualizada en la idea de que estamos en un proceso constituyente donde no existen, como en la gran mayoría de los procesos constituyentes, no existen las garantías democráticas para usar las reservas de legitimidad tradicionales. No están las garantías, porque no están las garantías para tener un debate realmente pacífico, no están las garantías para que las elecciones produzcan resultados efectivamente predecibles en el futuro, ni para hacer una deliberación profunda para cada uno de los temas. Es muy poco común que los procesos constituyentes den todas estas garantías de democracia. Y es por eso que cuando queremos justificar el proceso constituyente tenemos que acudir a algo más. ¿Ya? Entonces, y tener muy presente que nosotros no podemos definir ex ante si lo que se está haciendo es o no apropiado desde la perspectiva de la soberanía popular. Y es por eso que me gustaría ofrecer una perspectiva mucho más instrumental y mucho más pragmática, que tiene que ver con el contenido de la Constitución. Existen procedimientos que condicionan los contenidos. Una constitución va a ser más legítima en la medida en que los contenidos de ella logren incluir a más sectores de la sociedad, logren generar menos perdedores, no pensando que la constitución va a ser para todos y tiene que permitir la alternancia en el poder. También propongo que esos contenidos no se asocien a una versión muy delgada de la democracia, como la que ofrece Fernando. Fernando dice que el límite de la democracia que está puesto ahí es que no vamos a elegir una monarquía y nada más. Independientemente de la discusión de si esa es una norma jurídica o política, que prefiero dejar a un lado por ahora, yo creo que tenemos que tener una noción mucho más robusta de lo que es la democracia, como aquel conjunto de condiciones que permiten la alternancia en el gobierno, impiden que los incumbentes se eternicen, permiten hacer respetar los derechos de la oposición y de las minorías, y hacen que la sociedad del día de hoy no logre condicionar necesariamente a la sociedad del día de mañana. Una buena constitución debiera acercarse a eso. Esos debieran ser los contenidos. Y existen procesos que se acercan más a esos contenidos al final del día que otros. Hay procesos que se llevan a cabo desde la perspectiva de la imposición de una mayoría, por supuesto, hay otros que no, y es en eso que yo creo que el trabajo de Andrew ha logrado generar con su modelo post-soberano la idea de que hay reservas de legitimidad que ayudan
para ese contenido. Después hay una literatura empírica que, por supuesto, no es la de Andrew, sino que la de otros autores, que conectan algunos de estos mecanismos con los contenidos que se dan al final. Y la legitimidad de la Constitución se va a juzgar ex post. Y la legitimidad de la Convención también se va a juzgar ex post y no ex ante. Nadie puede atribuirse la soberanía hoy día. Y por eso yo quiero finalizar mi presentación con una pregunta a Andrew, específicamente. Una pregunta, comentario su texto. Una de las razones por las cuales el trabajo de Andrew es tan importante y tan interesante para Chile es que él, el año 2015, escribió un artículo sobre Chile, donde él fue uno de los primeros en decir: oye, olvídense del falso dilema que existe en Chile entre revolución y reforma. ¿No? Aquí no estamos llamados o a hacer una revolución invocando el poder constituyente o a hacer una reforma constitucional como varios, digamos, lo querían establecer. Este dilema no tiene que ser respondido sobre la base de estas falsas alternativas. Y hay que apelar a las reservas de legitimidad y de aprendizaje. Entonces, es ahí donde el trabajo de Andrew dice cosas como la reforma constitucional obviamente era simbólicamente insuficiente, la opción soberana era peligrosa, como ya explicó, pero además había que aspirar a utilizar elecciones democráticas, aspirar a generar consensos, mesas de negociación, pluralismo, un grado de continuidad legal. Por supuesto, son todas condiciones que un modelo soberano, por lo menos puro en su término, está lejos de garantizar. Incluso Andrew, en una parte de su texto, ofrece imitar el modelo sudafricano con la revisión judicial de los acuerdos que podrían generarse ex ante, aunque él también dice que Chile no necesitaría una constitución interina, pero tendrían que haber algún tipo de acuerdos que orienten este proceso en lo sustantivo. Esto último, por supuesto, ya no es factible políticamente hoy día en Chile, pero muestra de manera interesante cómo se pueden ir construyendo estas reservas de legitimidad. Entonces, la primera, dados esta idea, quiero preguntarle a Andrew si él ve en el valor de los consensos también una defensa de la idea de supermayorías al interior de la Convención Constitucional, y si esa defensa de las supermayorías debe animar distintas partes del proceso, y qué partes del proceso. Después, ¿qué idea normativa o justificación normativa ve en el valor de los acuerdos, no solamente en la regla de la votación? ¿Existe algún valor normativo en los acuerdos conectado al contenido como el que propuse? ¿O tenemos que olvidarnos de los acuerdos y esperar simplemente a la agregación de preferencias que, por supuesto, funcionan de manera imperfecta en una coyuntura como la que estamos hoy día? Y después, finalmente, probablemente la más difícil, por lo menos para mí, imaginar, es cómo se administra la tensión entre quienes interpretan el proceso de una forma y quienes interpretan el proceso constituyente de otra forma. El proceso constituyente fue hecho sobre la base de acuerdos, ¿no? Que después se fueron perfeccionando, pero varias personas interpretan esos acuerdos de manera distinta. Y existen varios ejemplos al respecto. Tal vez tenemos que vivir con estos desacuerdos y la Constitución no tiene que resolverlos todos, ¿no? Hay un valor en esa idea. Pero ¿cómo se administra esta tensión entre quienes ven en este proceso un proceso revolucionario y entre quienes ven en este proceso un proceso que articula la idea de continuidad y de ruptura? Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y antes de darle la palabra nuevamente a Andrew, les quería recordar que por Emol TV este seminario va a ser transmitido hasta las 19:30 y con posterioridad nos pueden seguir en la página web del CEP, www.cepchile.cl, o a través de nuestra página en YouTube. Así que les recuerdo que desde las 7:30, es decir, en 3 minutos más, pueden seguirnos vía YouTube o por la página del CEP. Y sin más, le doy la palabra de vuelta a Andrew. Okay, so I could respond very briefly to each of you so that we can have a discussion with the rest of the group. Fernando's point, on one point I very strongly agree that this is really a dramatic process. I'm not obviously an empirical student of Chilean society, but I certainly think that the role of a popular mobilization, the energies, as he called them, of October, played a great role in this happening now. I mean, it's so interesting that during the Bachelet second administration, the process failed, and now under a conservative presidency, who would be assumed not to be in favor of constitutional replacement, the process is now
going ahead full steam. This is, of course, unthinkable without that type of popular role, which is really very dramatic and very exciting for people who are interested in democratic process. So I, of course, agree with this. But even given the importance of crowds on the street and potential demonstrations that may happen in the future, I also don't think that people on the street are the people. In other words, I actually think the people cannot be exhausted by any form of appearance, any form of political practice, any assembly, anybody. And when it comes to the assembly, my question would be, well, is President Piñera not the people? Doesn't he have some kind of claim also to represent the Chilean population? And doesn't the current Congress and even the current Supreme Court, don't they have democratic claims themselves? Just to assume that this assembly is now the embodiment of all those energies and all these others are not is problematic. And I wonder if that's an assumption of yours, Professor Atria. Another aspect of what you have said, I can't really challenge it because I've been trying to read the Constitution now. The English translations don't have the amendments from 130 on, as far as I can tell. And so I was trying to read them in Spanish. Sergio's very good article points me to these, but I wanted to read them for myself. I tried to have Google translate them, but that was not really a particularly successful effort. And so I'm not sure if I'm right about this, but it seems to me that those amendments have more restrictions. Even the Republican clause, I would not interpret in terms of monarchy, banning monarchy. I mean, that is one of the traditional uses of the term, a government that is no longer a monarchy, even if it's an oligarchic one, is a republic. But I think that today the Republican clause, where it exists in France, for example, has more demanding requirements. And also, of course, there are other things in those amendments, as far as I can tell. There's a possibility of appeal to the Supreme Court if the Assembly violates some rules. There is the two-thirds decision-making rule, which is also there in those amendments. And Sergio can probably help me. There is also much more. And so the question is not whether the Assembly is bound only by totally irrelevant clauses, but whether it is bound by also some serious restrictions. And then if it is bound by any serious restrictions, then can it evade them by its own simple majority decision? That's really the question. Can it evade all the restrictions by a simple majority vote? And to me, that will be a question that will be discussed. I mean, after all, why would the 20 or so representatives, even before the assembly met, sign a statement to the effect that they don't feel bound by the rules? If the rules were as irrelevant as the question of monarchy, why even write such a statement? You want to liberate yourself from limits if those limits are genuinely constraining. So at least those representatives must have felt there is something to liberate themselves from. And so are you advocating liberation from any possible limits on the work of this assembly? That's my question to you. And I think that to Professor Verdugo or to Sergio, I guess we should all remain on first name basis. I think in a way I already try to anticipate your question, namely that on some level, one cannot treat the sovereign, post-sovereign question as exclusive alternatives. I mean, you're right. I do say someplace in a much earlier article that Chile does not need an interim constitution.
But in effect, it has one, because the current constitution of Chile, heavily amended dozens of times or more, plays the role of an interim constitution. And so under an interim constitution, you are bound to constitutionality until you have replaced it. Is that interim constitution that you actually have a relevant one? And this is almost the same question as the question of limits. Is there a point where you can break with that interim constitution in that process? And I would say only if you have really sufficient justification for it. I'm not giving a yes or no answer to that question. The provocations, empirical provocations, must be serious enough, and the justification for breaking must be normatively significant enough for such a break. And I think the question, and you are right, Professor Sergio, rather, you're right. It's going to be the supermajority question that will be the make or break question. I think it would be interesting to hear whether Professor Atria feels that the supermajority is relevant even in the beginning. And it would be interesting to have Professor Verdugo say that for him, the supermajority requirement is going to be relevant to the bitter end, right? That's what I would like to pose to each of you. Is it relevant right now? For example, in making the rules of the assembly, should they be made by a supermajority? You know, there are other things, other procedural rules which are not in the amendments. The committee structure, do the committees decide by simple majority? Is it only a supermajority requirement for the end product, or is it a requirement for every significant committee? You know, these are the issues that come up for a constituent assembly or a constitutional assembly or a convention. And is the supermajority requirement going to be relevant for most of these issues from the beginning? And then the question Professor Forval, to each of you, to Fernando, to Sergio, which one of the supermajority requirements can the assembly break it from the very beginning? Can it break with all of them? And to Sergio, should it ever break with any of them? And even the global supermajority requirement, in the end, if there is no other way of producing a constitution. Okay, I stop here. Muchas gracias, Andrew. Y ahora, como la idea es que sea una conversación, si quieren seguimos en el mismo orden alfabético, partiendo con Fernando y después siguiendo con Sergio. Fernando, el micrófono. Uno a estas alturas ya habría aprendido, ¿no? Gracias, Eugenio. Sergio dice que él no cree en la idea de poder constituyente. Y, por cierto, está muy bien, cada uno puede creer en lo que quiera, en lo que le parezca. Pero yo creo que la noción de poder constituyente describe una realidad política, una magnitud política, que en el caso chileno la hemos visto irrumpir. Es decir, y yo creo que alguna explicación tendrá que haber para el hecho de que después del 18 de octubre, cuestiones que habían sido imposibles por 30 años, no porque no se hubieran buscado, y no porque no se hubieran intentado, sino porque habían sido imposibles durante 30 años, se hicieron en menos de un mes, repentinamente, no solo posibles, sino además celebradas por todos. O sea, el 15 de noviembre estaban todos, salvo algunos recalcitrantes a ambos lados, estaban todos celebrando un plebiscito constituyente que había sido imposible durante 30 años. Yo creo que lo que la teoría constitucional llama poder constituyente es una magnitud política que es capaz de hacer eso. Está bien, a lo mejor
uno puede usar un nombre distinto, pero yo creo que es algo que vale, que tiene suficiente realidad, y yo creo que nosotros los chilenos podemos dar fe de que tiene suficiente realidad, para ser designado de alguna manera. Es decir, permítame detenerme un minuto en esto. No fue solamente el proceso constituyente, el plebiscito, la convención constitucional que iba a decidir desde una hoja en blanco, etc. Todo impensable el 17 de octubre. Impensable, imposible, irrealizable. Y todo repentinamente consensuado, menos de un mes después. No solo eso. Otra cosa que también hemos visto desde el 18 de octubre en adelante es que yo creo que en general la Constitución misma dejó de ser una norma legitimada en el sentido de reconocida, bien o mal, por todos los agentes como el estándar, el criterio de la acción política. Y entonces empezamos a ver habitualmente acción acusada como inconstitucional que no suscitaba ninguna consecuencia. Vimos al presidente de la República protestar acerca de tantos proyectos constitucionales que se estaban discutiendo, y el presidente de la República ni siquiera intentó ir al Tribunal Constitucional para objetarlos. Vimos al propio Tribunal Constitucional rindiéndose ante uno de esos proyectos. ¿Qué es lo que todo eso muestra? Yo creo que lo que muestra es que la Constitución, como una norma ordenadora de la conducta de los agentes políticos, una norma aceptada con mayor o menor entusiasmo por todos, simplemente dejó de valer el 18 de octubre. ¿Por qué? Por lo que pasó ese día. Por supuesto, 18 de octubre no es solamente el 18 de octubre a las 7 de la tarde, 18 de octubre y los eventos políticos que siguieron inmediatamente vinculados a él. Entonces, por cierto, Andrew pregunta, ¿qué pasa con los otros órganos del Estado? ¿No pueden ellos hablar por el pueblo? Bueno, ese es todo el punto. En un sistema, en condiciones de normalidad, el Congreso legisla a nombre del pueblo. Yo creo, sin embargo, que hoy día, como fruto de la crisis política a la cual llevó la Constitución que fue rechazada el 18 de octubre, como consecuencia de esa crisis política, hoy día tenemos una crisis de legitimidad de las instituciones políticas que es de una profundidad extraordinaria. Y eso es lo que ha hecho necesario un proceso constituyente. Y la pregunta por la soberanía es la pregunta de si este proceso constituyente va a poder solucionar esa crisis. Y para que pueda solucionar esa crisis, creo yo, es fundamental que no sea un ejercicio de poderes autorizados por esas instituciones, que no sea visto políticamente como un ejercicio de poderes relativizado por las decisiones que tomaron esas instituciones. Y por eso yo creo que es tan significativo, tan interesante, por así decirlo, desde el punto de vista de la reconstrucción teórica, el hecho de que esas instituciones sí dictaron normas, sí pretendieron poner condiciones, y que esas condiciones hasta el momento han sido considerablemente ajustadas. ¿Ajustadas para qué? Diría yo, ajustadas para ser suficientes, para ser compatibles con la expresión de ese poder constituyente. Ahora, por cierto, yo en ningún momento quise decir que la forma republicana solo excluía la forma monárquica. Por cierto que Andrew tiene razón, que significa mucho más. Simplemente estaba buscando un ejemplo de una decisión que sería obviamente incompatible con esa cláusula. Pero, por ejemplo, esas condiciones, las condiciones que están fijadas respecto de los límites sustantivos de la nueva Constitución, debe respetar la forma republicana, debe respetar el régimen democrático, debe respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas y debe respetar los tratados internacionales. Esas cuatro condiciones, a mi juicio, deben ser entendidas como apelaciones a la convención para que las respete. Porque, de hecho, la propia Constitución, las propias reglas constitucionales excluyen esas limitaciones de lo que puede ser revisado por cualquier órgano. Por cierto, también, y esto se refiere a la declaración a la cual Andrew hacía referencia, de un sector, de un grupo dentro de la convención. Por cierto, hay quienes interpretan estas limitaciones en un sentido mucho más sustantivo. La discusión fundamentalmente se ha centrado en la cuarta, los tratados internacionales. Entonces, hay quienes han dicho la referencia a los tratados internacionales obliga a respetar los tratados de protección de inversiones y los tratados de libre comercio, de modo que el modelo económico chileno de la Constitución actual no va a poder ser modificado.
Y claro, si la Convención Constitucional no puede tomar decisiones que modifiquen considerable el modelo económico, entonces por supuesto que no va a ser un poder constituyente. Yo creo que a eso iba dirigida. En mi opinión, esa declaración es un error exactamente por eso, porque ellos están concediendo un conjunto de limitaciones que a mi juicio, en los hechos, no existen. Yo no estoy diciendo que la Convención no tenga ninguna limitación. Estoy, de hecho, mencionando limitaciones que yo creo que no afectan el hecho de que sea un poder constituyente. Por último, lo de la regla de los dos tercios. Yo creo, de nuevo, como estas cuestiones deben, a mi juicio, o la cuestión que a mí me preocupa, no quiero legislar para nadie, por cierto, la cuestión que a mí me preocupa es una cuestión política más que conceptual o teórica. Yo creo que la regla de los dos tercios cambió radicalmente de significado después de la elección del 16 de mayo. Antes del 16 de mayo, lo que la regla de los dos tercios significaba estuvo puesta ahí con la finalidad de lograr veto para la derecha. Después, porque la derecha calculaba que iba a obtener un tercio más uno de la convención, entonces que iba a tener por lo menos veto para evitar que ciertas cosas llegaran a la nueva constitución. Después del 16 de mayo, esa regla dejó de significar veto para la derecha y pasó a significar una cosa distinta. Y yo creo que una teoría debería dar cuenta de estas diferencias de significado político, ¿no? Entonces la categoría no puede ser una convención que decide por mayoría, una convención que decide por quórum calificado. Esos quórum calificados son sensibles a lo que significan políticamente. Y yo creo entonces, hoy, cuando no hay ninguna fuerza política, especialmente la derecha, que en la convención que tiene más de un tercio, como calculaba tener, entonces la regla de los dos tercios significa una cosa totalmente distinta. Y significa que la constitución tendrá que ser el resultado de una convergencia suficiente para que sea reconocida por todos como una constitución que no es impuesta, etc. Pero de nuevo, creo yo que vincular la cuestión de si la convención es o no soberana al hecho de que tenga que decidir por dos tercios, ignorando si esos dos tercios significan que hay un jugador que tiene veto o no tiene veto, creo yo que es el tipo de observación, por así decirlo, que trata una cuestión política como si fuera una cuestión conceptual o teórica. Gracias. Gracias, Fernando. Sergio. Sí, muchas gracias. La verdad es que está muy entretenido esto. Fernando, voy a partir contestando algunas cosas que dijiste tú. Fernando dice que bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera, yo no creo en el poder constituyente, él sí cree en el poder constituyente, pero bueno, veamos cuáles son las razones para creer en el poder constituyente o no. Fernando dice que el concepto de poder constituyente se asocia a la idea de describir una realidad a una magnitud política, o sea, tiene una dimensión descriptiva, una dimensión empírica, que permite identificar un proceso político como tal. Y eso, por supuesto, tiene alguna utilidad en la literatura. Ahora, de eso no se sigue que tenga una dimensión normativa de la cual queremos utilizarla. Uno puede decir siempre aquí hay algo que descriptivamente funciona, pero que normativamente no es deseable. El problema es que la premisa tampoco se cumple. Descriptivamente, la idea de poder constituyente también tiene problemas importantes. En la definición de Fernando, esta idea de que el poder constituyente describiría una realidad o una magnitud política que sería capaz de generar un cambio que de otras maneras sería imposible, es un concepto muy sobreinclusivo y que yo lo encuentro muy peligroso, y existen, conceptualmente, empíricamente, encuentro que no da una categoría lo suficientemente precisa como para identificar un proceso político. Me explico. Varios han dicho que el proceso constituyente, y creo que Fernando está en este grupo, Fernando me puede corregir si no es así, que el proceso constituyente no ha podido manifestarse en todos estos años, hasta octubre del 2019, pero resulta que han habido cambios muy importantes que han cambiado la constitución material chilena. No ha existido un cambio simbólicamente tan importante, pero han existido cambios muy importantes como para decir que estamos viviendo en una nueva comunidad política, en un nuevo sistema. Esos cambios fueron hechos de manera gradual, de manera incremental, y terminaron a mi juicio con la modificación del sistema electoral del Congreso, que hizo que cambiáramos de un sistema que aspiraba a generar dos grandes coaliciones políticas a generar un sistema multipartidista.
También el cambio de la fecha de las elecciones presidenciales, unido al cambio de duración del mandato presidencial, hizo que hoy día tengamos un cóctel completamente distinto al que existía antes. Hoy día ya no vivimos en la democracia de los acuerdos, en la democracia consensual, todo eso ya es historia pasada. Entonces, si es que la definición de poder constituyente es que el poder constituyente es el cambio de una realidad, una magnitud política suficientemente grande y que genera cambios, que son, bueno, esos cambios ya se generaron. El problema es que no venían acompañados de este simbolismo, que es tan importante. Pero bueno, la idea es que si es que yo tengo una categoría o un concepto de poder constituyente tan amplio y tan sobreinclusivo, entonces voy a poder agregar cualquier cambio que entre en esta definición. Y si después llego a afirmar que la idea de poder constituyente además justifica esos cambios, entonces estoy dejando de ser descriptivo y estoy pasando a ser normativo. Estoy argumentando desde lo que es deseable. Y ese es el problema, creo yo, en la argumentación de quienes, como Fernando, han utilizado la idea del poder constituyente hoy día. Un ejemplo lo da él mismo cuando se refiere a la idea de los tratados internacionales. Se ha dicho que existe un límite sustantivo en la Convención Constitucional, que está explícito, ¿no? Que la Convención debiera respetar los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Ahora, Fernando dice que no sería una expresión del poder constituyente si es que no se pudieran modificar esos tratados por parte de la propia Convención Constitucional. Entonces, si es que negamos conceptualmente la idea del poder constituyente, nos da lo mismo, pero si es que estamos justificando y argumentando favorablemente a la idea de utilizar el poder constituyente para ir en contra de nuestros compromisos internacionales, entonces son otro el tipo de razones que tenemos que discutir. ¿Es conveniente o no es conveniente que esto así suceda? Yo creo que obviamente no es conveniente invocar el poder constituyente para violar tratados internacionales. Evidentemente que sí es posible que se haga, la idea de invocar la idea teórica, no la idea de utilizarla. Porque la idea de utilizarla ya tiene problemas importantes. Y esto me lleva a la idea de las supermayorías y los consensos que plantea, que apunta a la pregunta que hizo Andrew, ¿no? Andrew preguntaba si la idea de supermayoría, los dos tercios son la regla general, opera en algunas partes del proceso, opera en otras partes del proceso. Hoy día las reglas determinan que los dos tercios se van a utilizar para aprobar las normas de la nueva constitución y el reglamento de votación de dichas normas, ¿ya? No dice mucho más respecto a otras partes. Sabemos que por mayoría absoluta se aprueba el presidente y el vicepresidente, etc. Hay otros quórum. Hay un quórum para llegar a la Corte Suprema, para reclamar si es que hay infracciones procedimentales. Pero en ninguna parte del acuerdo se dice cuál es la regla general. Hay algunos que han argumentado que la regla por defecto sería la regla de mayoría. Y eso lo sostienen diciendo que la regla de mayoría es la única que en general permite y facilita la igualdad política, porque es la única que trata a todos los que votan como iguales, porque es la única que permite ponderar sus votos como si fueran uno, o sea, contar los votos en vez de ponderar los votos. Esa idea, a mi juicio, puede ser bastante satisfactoria cuando se trata de una ley que se está discutiendo por representantes del Parlamento, sin perjuicio de los defectos que tiene la representación, de que no alcanzan a manifestar la igualdad política de la ciudadanía en el Parlamento. Pero sin perjuicio de eso, el proceso constituyente y la Convención Constitucional no deben seguirse por esa regla en términos generales, a mi juicio. No estoy haciendo un argumento jurídico legal, quiero aclarar, estoy haciendo un argumento normativo de lo que es deseable. Y no lo debe hacer, porque el valor de la Constitución no debe basarse en las mayorías simples, sino que debe basarse en la regla de los consensos. Y es por eso que es deseable que hayan cosas dentro de la Convención Constitucional que sean llevadas a cabo por reglas de consenso o por reglas que estimulen los consensos. Y es por eso que hay ideas que van en contra de esto, como los plebiscitos dirimentes, por ejemplo, etcétera, que son cuestiones que incrementan el riesgo moral de las negociaciones y hacen que las partes radicalicen sus posiciones en vez de encontrar los lugares comunes. Necesitamos reglas que ayuden a buscar esos lugares comunes entre posiciones rivales. Y por eso la pregunta correcta no es cuál es el quórum que quiero asignar a qué parte, sino que cuál es el criterio de estas reglas para llegar a eso. Y es por eso yo creo, por ejemplo, que a nivel de comisiones, de comisiones temáticas, cuando empezamos a discutir los contenidos, debiéramos funcionar con una idea de consenso suficiente. A mí me gusta la idea de consenso suficiente, creo que se la escuché recién a Fernando en todo caso. Y creo que es una idea muy útil que podríamos utilizar. Pero no tenemos que quedarnos entrampados con estos argumentos legales, descriptivos y normativos que confunden los conceptos y debiéramos pensar en cuáles son las reservas de legitimidad ex post, ¿no? A las cuales podemos apilar para que en el futuro la constitución que se va a generar sea reconocida por amplios sectores de la sociedad y no sea vista solamente como la imposición de un grupo por sobre el otro.
Muchísimas gracias, Sergio. Y como lamentablemente estamos casi en la hora, si quieres, Andrew, te damos la palabra para cerrar antes de dar por concluido nuestra actividad. ¿Me permite decir una cosa brevísima antes de que hable Andrew? Muy cortito tendría que ser. Solo porque como Andrew va a cerrar, y como yo soy miembro de la Convención Constitucional, yo no quiero que quede en esta grabación una interpretación que hizo Sergio de lo que yo había dicho, probablemente por lo como yo lo dije. Así que quiero aclararlo. Yo no estoy diciendo que la Convención Constitucional es libre de violar sus tratados internacionales, y que si no fuera libre de violar los tratados internacionales de Chile, no sería un poder constituyente. Lo que estoy diciendo es que la regla de los tratados internacionales vincula a la Convención en un sentido análogo, que es mínimo al de los otros límites. Prohíbe, creo yo, lo que excluye es que la Convención declare que Chile es un país distinto con la nueva Constitución y que no está vinculado por los tratados firmados por este antiguo país, Chile. Eso, creo yo, está fuera. Eso es equivalente, en su relevancia política, a hacer de Chile un régimen democrático. Hay quienes leen los detalles de los tratados internacionales como límites al poder constituyente. Yo creo que eso es un error. Yo creo que, por ejemplo, una regla como la que se introdujo en la Constitución boliviana es perfectamente compatible con el artículo 135. Esa regla en Bolivia decía: los tratados que no sean compatibles con esta Constitución dejarán de estar en rigor y para eso serán renegociados o denunciados dentro de los próximos 4 años. Renegociar o denunciar un tratado no es violar un tratado, es conforme al derecho internacional. Por lo tanto, si la nueva Constitución contuviera una regla de ese tipo, yo creo que estaría completamente dentro de los límites del artículo 135. Gracias. Gracias, Fernando. Andrew? Yeah, well, all this is very fascinating. On unfortunate issue of international treaties, I would need my son's assistance because he's an international lawyer, and I don't know, in terms of history, even revolutions run into difficulty. Even revolutions run into difficulty when they make the claim that it is a new state and it is not bound by previous treaties. So on some level, that brings a different reality into this discussion, which I can't really discuss. But what I would like to discuss, and Sergio raised this issue already of revolution, you know, this idea that the desirable democratic constituent process would be beyond the alternative of reform and revolution. I mean, I think that Fernando is very close to interpreting the current Chilean reality as a revolutionary one. I mean, I haven't heard anybody so far, and I'm not sure if he said this in writing, but essentially he stated here that the current constitution of Chile is at the moment out of operation. In other words, it has lost its validity, and whatever is happening in Chile is happening under the basis of the interaction of political actors on purely political grounds, without the constitutional structure playing a role. Now, one could, of course, debate this even with respect to the making of the constitutional convention, which after all has been elected under rules. Yes, maybe they're not their agreement, the original November 15th agreement rules, but they were amendments which were subsequently enacted in the normal way. And so to say that Chile is not under that constitution when the very body that you make the argument for is procedurally there and has been elected under whatever that constitution was at the ultimate moment. So I think that the idea that Chile is not under constitution now is a particularly problematic one. And I think when you describe, I think you're probably right, that the presidency is not what the presidency was in 2016, let's say. And the Congress is not what the Congress was in 2016 either anymore, right? I guess that's the beginning. No, 2014 was the end of the. I'm trying to get the chronology. No, 2018 is the end of the second Bachelet term, right? So 2008. So
the Congress is not the same, the president is not the same as they were in the first days of their functioning in 2018. I think when you say that, I think you're right. And you attribute that to the popular movement's pressure, which I would accept. But that's not the same as the assembly. The popular movement has a causal relationship to the assembly coming into being, but it's not identical to the assembly. And the assembly is not identical to the popular movement. So to the extent that Congress now behaves differently or the president behaved differently is probably to be admitted, but that is a function of a very dynamic constitutional democracy under a constitution. The constituent convention is a different matter. And in that sense, you can't say that the constituent convention, because remember examples of Ecuador, the example of Venezuela, where there was a moment when there were two assemblies. But pretty soon, and this is even true for Colombia, the Constituent Assembly replaced the other assembly. You have these nice Spanish words for it, Congresillo, Congresito. They replaced these bodies by bodies of their own enactment and their own appointment. This is not the case there. Your Congress is there. And I'm sure that there's going to have to be a budget arrived at during the life of this Constituent Assembly. The Constituent Assembly is not going to create that budget. It's going to be the president's proposal, right, as always. Now, maybe the president can no longer do what presidents in Chile used to do, namely adopt a budget if Congress cannot agree to one. Maybe that's gone, but that's been gone, I think, before this assembly ever even met. And in that sense, there will be a budgetary responsibility to Congress. There will be issues of all kinds that have to be dealt with. You still have COVID. Who is in charge of dealing with restrictions under COVID, if not the current presidency and the current Congress? So you can't just say you're in a kind of revolutionary situation in which the old bodies and the old constitution have lost their meaning. And all you have is this constitutional convention. You have actually a system in which there are lots of different powers, and there's a kind of separation of powers between them, with the assembly having at the moment no other task but to produce a constitution. And all the other tasks remain with the traditional powers, which have been altered in their operation because of the popular challenge. But it doesn't mean that those powers have gravitated to the Constituent Assembly, as they have in France, let us say, in 1792 late, or in other settings. Okay, I stop. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Sergio. Les reiteramos las excusas de Johanna por tener que retirarse anticipadamente. Y a nombre del Centro de Estudios Públicos y el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, les agradecemos a todas y a todos por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Gracias. Thank you very much. Adiós, Andrew. Adiós, Sergio. Wonderful discussion. Thank you. Gracias, Andrew. Adiós. Recording.